¿No conoces Laredo? Pues ahora tienes una buena oportunidad para conocerlo y subir conmigo a la atalaya. Hola, soy Alcanza y estoy en Laredo. Esta es la playa de la Salve. La plaza que está detrás del ancla se llama la Plaza de los Tres Pescadores. Y aquí al lado está la playa de la Salve. Así que vamos a darnos una vueltecita por el casco antiguo antes de que nos anochezca. ¿Por qué se llama la Plaza de los Tres Pescadores? Pues ahí os tenéis, aquí hay tres pescadores, cada uno con su herramienta. Uno con el remo, otro con... Aquí tenemos la playa que tenemos todo tipo de actividades, sobre todo voleibol. Hay un tren turístico que también pasea por la zona y aquí tenemos. Vamos a ver el sello de Laredo. Laredo 2020. 0,83 euros. Bueno, aquí como veis hay murales muy chulos. Bien pintados. Auténticas obras de arte. Me gusta. Bueno, pues aquí termina la playa, comienza el puerto. Aquí se van los barcos. Pasó un barco Laredo Santoña, que es el mismo que venía de Santoña Laredo. Aquí tenemos una vista parcial del puerto y me estoy dirigiendo al casco antiguo de Laredo. Productos de Cantabria, loritos, jaulas, tu tienda de mascotas. Pues ya estoy en el casco antiguo. Vamos a patearlo. Vamos a atravesar el túnel a ver qué hay. Aquí tenemos un altar con un Cristo y aquí parece Sancho Panza, San Juan Bautista es esto. Bueno, pues se llama el túnel bajo el monte de la Atalaya del 1863 y tiene 221 metros y está a un lado de 7 a 22. Vamos para adentro. Y ya encontramos piedra limpia. Y accedemos a las últimas pinturas antes de salir al mirador. Vamos a ver qué tenemos aquí. El túnel, estos miradores. Esto es lo que vemos aquí. Aquí los murales de Siéntete Libre, dos mujeres besándose. Esta vez era la zona noble de tapas y comidas de Laredo. Yo creo que la iglesia se sube por aquí. Ser un pescador. Qué tarjetas más majas, bien ubicadas. Perdonen, ¿la iglesia que es por aquí o por aquí? La primera a la derecha, la primera a la izquierda. Vale, vale. Aquí está Arquito. Y allá sube más, pero vive. Muy bien. Unos dibujos.
La iglesia está cerrada. Pues ahí tenemos la iglesia cerradita. Cerrada, cerrada. Conoce una iglesia, será por teléfono. Y aquí otro mural. Un herrero. Y ahí limpiando el pescadito. El pescadito pescaba ya. A ver, están buenos como de San Blas en San Bernardo. Vale, pues vamos por la noche de la arena. Escuela de Velasco, verano en la red, ¿eh? Y en este es el paseo de la Salve. O la Salve, que no sé exactamente cómo se dice, ahora preguntaré. Y la otra parte, tienen por lo menos casi 3 kilómetros de largo. Aquí tenemos las duchas, que son una salida o una entrada a la playa. Su grifito de agua. Perdón, ¿esta playa es la Salve o la Salve? La Salve. O sea, playa la pasado Salve. De salvar. Sí. Salve, con acento en la E. Fijaros que tenemos ahí este monte. Tampoco sé cómo se llama. Perdonen, ¿sabe cómo se llama aquel monte? El Buciero. ¿El Buciero? Buciero, con C. Buciero, sí. Muchas gracias. Nada. Fijaros, la playa con marea baja. Habría que verlo con marea alta. Pero pues esa parte que está húmeda, seguro que es de la marea que ha bajado. Bueno, pues según las chicas me han dicho que a las 12 ahora está la mar lo más baja posible, baja mar. Y a las 7 menos cuarto estará pleamar, es decir, la playa, el agua lo más alta posible. ¿Eh? Pues nada, nos vamos a meter por aquí hasta la siguiente salida. Voy a salir de nuevo al paseo y voy a ir caminando hasta el casco antiguo de Laredo. Aquí tenemos la boca, la máquina voladora de Leonardo da Vinci. Tornillo aéreo. Pues aquí podéis observarlo. Aquí tenemos el barco de palas de Leonardo da Vinci, que es con una corona. Y luego tenemos aquí unos planetarios. Y por último, el hombre de Vitruvio, la perfección del cuerpo humano. Los que más dinero, más miedo. Aquí. Joder, pues bien, ¿no? Aquí está la secuencia. Montaje escarral. Ha quedado un agujero. Ah, se ha quedado un trozo, ¿no? Sí, un cachito, sí. Se pica un poquitín y sale. Estoy en el parque de la Alameda de Laredo. Me acaba de decir una mujer, una señora, que tengo que promocionar Laredo porque aquí viene la gente de todas partes para curar reuma y enfermedades musculares. Pues aquí me he comido un bocata de chorizo y un plátano. La verdad que estoy pendiente de una cosa y es aquel edificio de fondo. ¿Qué es? A ver si lo digo. Perdone, ¿son de aquí ustedes? Turistas, no saben que es aquel edificio de arriba, ¿no? El edificio aquel que hay ahí arriba. El coño de Laredo. ¿El? El coño de Laredo. ¿El coño de Laredo? Claro, porque la gente cuando va por la autovía dice, coño, Laredo. ¿Ah, sí? Claro. Oficina de Información y Turismo. Y allí, la Casa de Cultura. La biblioteca debe estar allí, ¿verdad? La biblioteca ahí mismo. Ahí.
Este pueblo de los 80 era lo mejor. Sí que he leído que venía gente de todas partes aquí y a Laredo. Media Francia. Había 10 discotecas, había de todo. Bueno, pues están muertos todos los pueblos y todas las ciudades, ¿eh? Que sí que... Ya, pero... Que hay mucha diferencia. Aquí en verano, en los 80, había 200.000 personas, no tengo pero... Y ahora se queda un poquito, ¿no? Ahora, ¿qué te diga? Medio Bilbao, Valladolid, Burgos, Madrid, bueno, media Francia. Por aquí. Ah, por ahí. Ese es el mercado. Ah, sí. Están preparaditos, ¿eh? Por la mapa. Buenos días, perdone, ¿es usted de aquí? No, ¿usted de aquí? ¿Cómo se llama esta plaza? Plaza de Cachupín se llama. ¿De? Plaza de Cachupín. Cachupín. Vale, muchas gracias. A preguntar. Perdone, señora, buenos días. ¿Qué sabe de quién es? ¿Cómo se llama esta casa? O qué es? Ni idea, creo que son de Madrid. Vale, gracias. Aquí tenemos un arbolado de chopos. Creo que son chopos. Voy a verlo, hombre, tanta historia. Bueno, pues aquí en este alledo, de Hayas. Buenas, perdone, señoras. Buenos días. ¿Qué es esto? Este es el ayuntamiento. ¿Ah, ayuntamiento? El juzgado. Ah, este ya tiene un, el ayuntamiento nuevo. Porque veo que está más allá, ¿verdad? No, está allí, en está aquella ahí, plaza, ahí. Aquel edificio que tiene como... Vale, vale. Y al lado el juzgado. No, muy bien, muchas gracias. Y enfrente del ayuntamiento tenemos la estación de autobuses. Desde aquí se divisa, pues creo que es la atalaya, la iglesia y la parte vieja. Bueno, voy a meterme por aquí. Aquí tenemos la casa Palacio de Zaragoza. ¿Qué debe ser esto? Debe ser esto. La casa de Zaragoza. Se ven muchos murales en las paredes y en los muros de las casas del casco antiguo. Centro de Salud. También hay. María Luciana de Hoyo Lucina, fundadora monja trinitaria de Laredo, año 1784. Bueno, aquí hay una exposición cultural de Carlos V. Vamos a ver si nos dejan verla. Y si quieres un buen mirador, no queda más remedio que subir. Nos va a costar subir, ¿eh? Pero nos va a costar. Bueno, ya estoy llegando y me la han colado. Esta carretera, esto es un paso. Pero ahí tenemos algo interesante, que es una buena vista de Laredo. Sí, señor. Una vista de Laredo. Capilla del Espíritu Santo. Y aquí tenemos el edificio mediterráneo. De colores. De colores. De colores tristes en los campos en la primavera. Otra calle con la bodeguilla por medio. Ay, estas piedrecitas. Estas están bastante ajustadas. No sé si se podrá subir a la atalaya. Creo que la atalaya es.
esta calle conducía al astillero naval del puerto más importante de Castilla hasta el siglo XVII. Aquí hay una ruta interesante, la atalaya. Bueno, vamos a meter por aquí y vamos a ir a la atalaya. Pues según esto, hay que ir para arriba. Bueno, no va a ser fácil la ascensión, ¿eh? Casi, casi estoy arriba. ¿Qué me manda a mí subir a este puñetero lugar? Si luego en el vídeo no van a ver, ni esto, no van a llegar. Pero bueno, todo sea zarracatanita, una zarracatanita. Joder. Bien, pues aquí, sudando, estoy prácticamente en la atalaya. Aquí tenemos las torres de comunicaciones que están encima de la atalaya. Nos vamos arriba, ¿eh? Vamos para arriba. Que el juego se verá. Fijaros qué chorada. Toda la playa de la Salvé. La gente tostándose como lagartos. Todo lo que es Laredo, el monte, y bueno, y aquí el mirador de la no sé qué, que no mira de qué es, pero chulada, ¿eh? Con su barquito corriendo por el mar, su lancha. Bien, pues esto es la atalaya, fuerte el rastrillar. Pues aquí tenemos también el puerto que se ve, una pareja de franceses parece que son, les he tomado una foto. Y con esta cosita, pues nos vamos allá dentro un poco para abajo, porque ya está visto. Por una parte, más playa, más playa, más playa, más playa, más playa. Y por otra, pues casco antiguo, casco antiguo, casco antiguo. Ahí estamos, ahí estamos. Otra cosa es si se oye bien, porque el audio está hecho un asco a veces. Vuelvo a repetir. Estar aquí en la atalaya para hacer estas fotos o estos vídeos, pues requiere un poco de esfuerzo. No creáis que esto sube tal cual, ¿eh? Hay que subir mucha escalera, mucha subidita. Está desahogado. Mirad qué florecitas tenemos aquí al lado de la playa, cerquita de la plaza de los tres pescadores. Los tres pescadores. Pues ahora te toca a ti. Suscríbete, dale un like y le das a la campanita para que te lleguen todos los vídeos. Ya has visto que ha habido que sudar para subir a la atalaya. Y también las escaleritas de la carretera. Bueno, pues espero tu suscripción. Muchas gracias.